despertar, nunca una noche en mí que el perfume de azar. El sol me pinta en negro la sombra en tu portal, el rojo de mi corazón y el blanco de la gran. Los sueños y sentimientos, pasión, guitarra y vientos, tu mirada se cura y los ojos crucen como la sur. Esta parte de la gente sur, una luz diferente sur, esto cabe. Buenas tardes a todos y a todas. Como veis, me encuentro en el Paseo de Palma del Río. Estamos en el fin de semana de preferia y si veis, pues me encuentro muy bien acompañada, pues porque tengo por un lado a Elena de Palma Compás y a sus niñas, y por otro lado tengo a Sergio de la Asociación Alma Flamenca y a sus mujeres, y hay que decir que también tenemos a un hombre. Nos encontramos aquí porque acabamos de hacer el ensayo general del Flashmus, que tendrá lugar mañana aquí mismo a las 9 de la noche. Os invitamos desde aquí a todos a que vengáis y que veáis el vídeo que Juan acaba de grabar, en el que se ve parte del baile, y si queréis mañana podéis participar con nosotros. El motivo de este Flashmus pues es eso mismo, anunciar la feria, y además estas dos asociaciones, que las dos mueven un gran número de mujeres y de niñas en Palma del Río, siempre van a tener el apoyo de la Delegación de Igualdad, porque está claro que Sergio, por ejemplo, lleva poco tiempo en Palma del Río y ha conseguido unir a un gran número de mujeres. Está inculcándoles el amor y la pasión por el arte flamenco. Y Elena y su hermana pues llevan muchísimos años en Palma, tienen a una gran escuela, tienen a niñas que empezaron siendo niñas y ya son mujeres con ella, y está claro que es algo muy bonito que dos asociaciones que se dediquen a lo mismo, que es a inculcar el baile flamenco en la ciudadanía, pues tengan esta buena relación, esta unión y este tipo de iniciativas, porque al fin y al cabo, estoy harta de decirlo, las asociaciones son las que mueven al pueblo, y Palma del Río tiene un gran tejido asociativo. Desde aquí, darle la enhorabuena a cada una de las asociaciones de Palma del Río, que gracias a vosotros pues todas las actividades se llevan a cabo, y en especial a estas dos asociaciones que mueven un gran número de mujeres y que tienen unas iniciativas estupendas. Así que le cedo la palabra primero a Elena, que querrá contarnos un poquito de dónde nació esta idea, y luego a Sergio. Desde aquí felicitaros, daros las gracias y animaros a que este sea el primero, pero no el último año, que anunciemos la feria de esta manera tan bonita. Pues como ha dicho Ana Belén, esperemos que sea el primero y que no sea el último, que ya sea tradición hacer una flashmob para presentar la feria, para ir calentando los cuerpos para la feria. Y yo quería explicar lo que es una flashmob, porque me lo pregunta muchísima gente. ¿Una flashmob, pero eso qué? Pues eso no lo hemos inventado nosotros, eso ya está inventado. Una flashmob es juntar a mucha gente y hacer un flash de algo que nosotros queremos expresar. Y nosotros, como lo que expresamos a través del flamenco, pues vamos a hacer una flashmob flamenca. Me lo ofreció Sergio, la idea salió de él, a mí me pareció una idea estupenda, a mis alumnas les ha encantado, puede venir todo el que quiera, porque van a bailar desde niñas de 3 años hasta mayores de todas las edades, y el que no se atreva con el flamenco porque le tenga un poquito de respeto, no se atreva con la coreografía, que la tenemos ya trabajada desde hace unos meses, pues después vamos a poner una sevillana y pueden arrancarse con la sevillana, que puede venir todo el que quiera bailar, que no solo a mirar, que quiera que mire, pero el que no, que baile, que vamos a poner después una sevillana, y sevillanas en Palma todo el mundo sabe. Además, de verdad. Bueno, Sergio. Pues nada más que contar, ella lo ha explicado más o menos todo, que digo a la gente que se venga al paseo, que baile con nosotros sevillana y que vamos a estar a gusto, ¿no? Pues claro que sí. Bueno, pues yo por último volverle a agradecer a ellos dos esta iniciativa, que tengan... Agradecer también que nos ha apoyado mucho el ayuntamiento, y sobre todo tú, que te has portado muy bien con nosotros, y ese apoyo pues se agradece. Nosotros, las niñas, las mujeres y todo el mundo, porque, hombre, eso es de agradecer. Bueno, pues yo lo agradezco a vosotros, porque ya os digo, sin vuestras iniciativas, pues la mitad de las actividades no, bueno, la mitad no. Todas las actividades no tendrían sentido, no se llevarían a cabo, porque nosotros simplemente trabajamos para el pueblo, y si el pueblo no responde, pues no tienen sentido. Y lo mejor de todo es eso, que tenemos muchas asociaciones con muchísimas iniciativas, y todas las iniciativas que hagáis en este sentido serán apoyadas por el ayuntamiento. Y si además es liderada por mujeres, la Delegación de Igualdad pues siempre estará ahí. Así que gracias, enhorabuena a los dos.
y a todas las mujeres y las niñas que tengo aquí detrás, un aplauso, pero para vosotras. Baila, los duendes de la cama van a